Hola amigos acuarianos, ¿cómo les va? En esta oportunidad les quiero mostrar la fabricación de esta insoladora, secadora, ¿cómo lo podríamos llamar? De luz ultravioleta. He recondicionado mi antigua secadora de señuelos, de boyas, y le he incorporado luz ultravioleta. Así que les voy a mostrar cómo funciona, cómo se desarrolla la actividad con este trabajo que he realizado para todos ustedes, el nuevo equipamiento para darle el toque final a los señuelos para que sequen más rápido con luz ultravioleta. Hoy estoy con un nuevo proyecto y quiero reformar este aparato que he fabricado para, ¿se acuerdan?, para secar los señuelos y demás. Bueno, esto lo quiero transformar en una caja UV, en una caja ultravioleta para poder hacer el secado de los señuelos y de las boyas. Ya tengo el tubo y lo que quiero hacer ahora es hacerle un cajón que tenga una tapa, tal vez sea de adelante la tapa, donde quede ya todo preparado, que esto pueda circular, que tenga el ventilador. Vamos a ubicar el ventilador en otro lugar porque capaz acá abajo, y vamos a reformar esta caja que era la secadora en una caja UV para secado, o una insoladora como le llaman algunos, para secado de señuelos. Quédense conmigo que ahora les muestro el resultado. Bueno, el proyecto que quiero fabricar es el siguiente: armar una caja, o sea, con costados, laterales, una tapa. En este caso la tapa la puse de poner y sacar, pero seguramente lo que vaya a utilizar, pensándolo después que lo dibujé, me conviene rebatir el frente, así puedo ubicar los señuelos y demás, o directamente hacer una tapa de poner y sacar desde acá arriba. Así que lo que voy a hacer ahora es desarmar esto y empezar a modificarlo. El ventilador se lo voy a poner sobre un costado. Vamos a ver de cuál me conviene, si lo puedo ubicar a este lado de acá, porque y le voy a forrar todas las paredes con papel aluminio. Acá, papel aluminio, así que manos a la obra. Bueno, ya desarmé toda la estructura, me quedé solamente con la tabla, ya la corté de largo también porque la hice más de la medida del tubo, y ahora con esta tabla que tengo acá estoy marcando los dos costados, ¿sí? Y como pueden ver quedó todo desarmado en esto, así que esto después lo volvemos a reconectar, vamos a cortar.
Esta va a ser la primera pared, acá van los dos costados. Y esta que va a ser la tapa, que esta sí la vamos a hacer. Esta la vamos a poner así, así. La vamos a poner rebatible. Esta. Y después va el techo con los costados, va junto. ¿Sí? El techo vamos a tener que hacer un cajoncito. Pero esta va a ser la tapa que yo voy a abrir para poder manipular, poner los señuelos y demás. ¿Eh? Así que bueno, así vamos a empezar a trabajar. Todo reciclado, esta era una puerta vieja, voy a utilizar elementos que tengo acá en el taller porque no voy a salir a comprar nada. Prensas, me encanta. Seguimos. Bueno, acabo de hacer una modificación acá en la máquina. ¿Ustedes se acuerdan que yo tenía acá antes unos discos, donde había unos palitos? Bueno, ahora cambié, porque como lo hice más angosto y realmente no lo usaba en su totalidad, hice este sistema, ¿sí? Dos palitos, que si no lo quiero utilizar con lo rotativo, aflojo este tornillo, lo saco de acá, lo desenrosco. Y acá van a ir también unos alambres opcionales que le voy a poner para colgar si quiero solamente secar sin que gire. Así que bueno, ya puse la puerta, quería poner la parte eléctrica, ahora le voy a instalar el cooler acá y ya lo voy a dejar listo para hacerle todo el interior con el papel metalizado. Luego voy a hacer la tapa acá arriba, que va a ser una tapa más grande porque tiene que ir el tubo, el balastro y demás. Bueno, seguimos con la caja. Estuve avanzando un poquito más. Les voy a mostrar desde acá. Hice la tapa. La tapa se saca y esto está rebatible. De este lado de acá, que les voy a mostrar en detenimiento, le hice la tapa. Donde va el motor y donde va el cooler, le hice una tapa para que no le dé calor o por el tema de los cables y demás. Lo quise dejar aislado ahí para que solamente haga ahí el movimiento y abajo salga el calor. Y esto funciona, va a funcionar de la siguiente manera. Voy a poner, a ver, voy a poner la camarita por acá. Ahí. Esto va a ser así. La idea es que la tapa esta ya contenga el tubo con toda la parte eléctrica. Y simplemente, si yo voy a utilizar esto, cierro la tapa y trago ahí. Y esto hace de que me queden un par de espacios para que salga el calor, si hay calor, ¿sí? Y también por la misma tapa queda un espacio donde va a salir el calor. Ahora voy a pegarle todo el papel y después voy a hacer instalación eléctrica, así que no tengo que andar desarmándolo. Bueno, ahí ya empecé a pegarle a la tapa. Ya, como pueden ver, la estoy pegando con cola vinílica, pincelito y voy pegando
el aluminizado. Todo forrado, ¿sí?, con su respectiva tapa. Esta tapa va a quedar ahí. Esto va a quedar ahí. Solamente lo único que falta es pintarlo por fuera y hacer la instalación eléctrica, que es lo que voy a hacer ahora. Pero quería dejar todo ya pegado como para que quedará todo bien aluminizado. Estamos haciendo la instalación eléctrica y bueno, ya acá en la tapa, como pueden ver, ya pusimos el tubo, el balastro electrónico, y bueno, vamos a probar a ver si esto funciona. Pero para funcionar, lo que vamos a hacer primero es apagar la luz. Se hizo la luz. Perfecto. Fíjense. Se ve bárbaro. Ahora vamos a ver si lo podemos poner arriba en la tapa. Ah, tengo que hacer una reforma, porque no tuve en cuenta la altura del tubo. Voy a tener que achicar esto 1 centímetro. Así que vamos a hacer primero eso. Y ahora lo presentamos ya tapado. Así que para todos ustedes el nuevo equipamiento para darle el toque final a los señuelos para que sequen más rápido con luz ultravioleta.